Hola amigos de la SEP, hoy quiero compartir con ustedes algo muy interesante que es la historia de nuestro país que a veces pasamos por alto. ¿Cuántos eventos nos traen hasta la actualidad? Caminando por la Avenida Reforma, observé este hermoso monumento y me puse a meditar. ¿Qué personaje habrá sido este hombre para que le hayan erigido un monumento aquí? ¿Quién fue? Lorenzo Montúfar y Rivera. En Guatemala, el 11 de marzo de 1823, fue el principal ideólogo de los criollos liberales durante la época del gobierno conservador de Rafael Carrera. Ministro, diplomático, orador, abogado y líder, fue uno de los principales consejeros de los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. El Partido Liberal tenía una aversión profunda por el presidente conservador general Rafael Carrera, lo que lo llevó al exilio a El Salvador en 1849, cuando inicia el gobierno del general Carrera. En 1871, con el triunfo de la Reforma Liberal, regresó a Guatemala. Participó como diputado en la Asamblea Constituyente de 1879, en la que tuvo una destacada participación. En las elecciones de 1892 llegó a ser candidato a la presidencia postulado por el Club Liberal, en las que perdió en contra del general Reina Barrios. En este proceso electoral fue la primera vez que los partidos hicieron propaganda en los periódicos de la época, y él fue el único de todos los candidatos que hizo un grabado de su retrato para publicarlo. Esta fue la primera vez que se imprimió una fotografía de un candidato. Murió en Guatemala el 22 de mayo de 1898, y al cumplirse 100 años de su nacimiento, el gobierno de José María Orellana erigió un monumento en su memoria en la Avenida Reforma. El monumento fue realizado en cumplimiento del decreto 1171, a través del cual se extendía el mandato de los artistas plásticos Rafael Rodríguez y Cristóbal Azori para que dieran inicio a sus trabajos de edificación. La idea era que este monumento se levantara en una de las esquinas del Parque Central de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, luego de estar terminado, se decidió que el mejor lugar para el mismo sería la Avenida de la Reforma. Este monumento data de 1923 y fue la primera escultura en bronce que se fabricó en Guatemala. Este pedestal marca el inicio de la transición entre el academicismo y las primeras vanguardias.